cuán hermoso es eso. Con tu palabra y su amor, cuán glorioso es eso. De su poder, de su amor, la que me salvó, me rescató. Estudiantes que esa tarde se unen a una sola voz. Sentimientos de amor y de paz, porque todos unidos formamos una familia. Saludamos a quienes integran la mesa directiva y nos acompañan esta tarde. A la ingeniera Marisol Ceballos, promotora institucional. Al ingeniero Jorge Rosas, rector vitalicio de la institución. A la arquitecta Juana Rosa Ceballos, rectora de la institución. Al economista Mayuri Zambrano, vicerrectora. Al ingeniero Nelson Ortega, representante de Oxford. Al señor John Mendoza, presidente del Comité de Padres de Familia. Está presente también su señora esposa. Y a la señora Estefanía Macías, secretaria del Comité de Padres de Familia. Gracias por estar presente. Muy bien, excelente, lo mejor, gracias a Dios. Quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia, por acompañarnos un año más en este día, en cual los salazarinos denominamos el Día de la Familia.
con el objetivo de resaltar al cabeza de hogar, a todos los padres salazarinos, quienes son la fortaleza de cada uno de sus hogares, el amor, ese complemento, como lo son las madres salazarinas y por supuesto nuestros hijos e hijas que forman parte de la felicidad dentro de un hogar. Hoy día es muy importante su presencia, queremos más que nada celebrar, celebrar la unión, celebrar a la familia, celebrar el amor, celebrar la vida, porque la presencia de cada uno de ustedes resalta más que nada el compromiso que tenemos como seres humanos de cuidar esa herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, como lo son los hijos. Hoy día quiero que todos nos unamos con un clamor, con un aplauso fuerte que llegue al cielo, que le digamos gracias Dios por la vida, por nuestra familia, por nuestros hijos. Nosotros con este aplauso fuerte quiero que nos comprometamos a cuidar lo que Él ha puesto en nuestras manos, que es una familia. Y si no es a su esposo, su esposa, a su mamá, a su hijo, gracias por tantos días de alegría. Es importante que nos sintamos felices, muy honrados por la presencia de los seres que amamos. Bueno, recibimos un fuerte aplauso a los niños de Inicial 1 con la canción El Patito Juan. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos
piso. Vamos a comenzar con la segunda prueba. Aplauso para la familia Lor Álvarez, ¿verdad? Listo. Vamos a ver. ¿Cómo dice el público? Hola, mi hermosa, ¿cómo está? ¿Ya? La tía. ¿Será que un día de esto no podemos ir a tomar un café? No puedo. ¿Pero por qué? Porque cuido a mi hermana. Y para salir conmigo, tienes que salir también con mi hermanita. No importa, ayer le compramos un helado y nosotros nos vamos a volver. Oye. No. Es que a mi mamita no le gusta los chicos tan, pero tan fáciles como tú. Yo no soy fácil. ¿Seguro? Sí, yo primero necesito rosas y chocolate. ¿Rosas y chocolate? ¿Y dónde están las rosas y dónde están los chocolates? Vámonos acá atrás que te lo voy a enseñar. Quiero verlas primero. No, primero quiero verlas. Bueno, los aplausos para esta pareja. Estudia, no te enamores si al muchacho te anda molestando. Dile que no, porque los hombres somos unos bandidos. Primero que queremos es hacerle la maldad a usted. Primero, mi amor, culmina tus estudios, sea una profesional para cualquier día que tenga cualquier mamarracha, tú le des un patazo en rato y se vaya. ¿Sí? Un rico helado o un sorbitón. Yo siento que soy útil, soy importante, ayudo un montón. Colaboro con las cosas de casa, hago mis tareas y les pongo emoción. Mi familia es única, divertida y diferente. Estamos locos de remate, pero unidos para siempre. Mi familia es única, divertida y diferente. Estamos locos de remate, pero unidos para siempre. Si busco mi alimento o quiero descansar, o si me siento enfermo, siempre busco mi hogar. Convivir en familia, gran oportunidad. Cuidarnos, protegernos, poder vivir en paz. Aceptarnos como somos, compartir y ayudar. Tratarnos con cariño y amabilidad. Respeto entre todos y sinceridad. Vivir con alegría y juntos disfrutar. Tercer grado de Educación General Básica. Le ha preparado una pequeña dramatización sobre la historia Tú dices, yo te amo. Dos hermanitos jugaban bolitas frente a la casa, cuando Julio, el más pequeño, le dice a su hermano Ricardo: mi querido hermano, yo te amo mucho y nunca quiero separarme de ti. Ricardo no le da importancia a lo que su hermano le dice y más bien le contesta: hermano, ¿qué te pasa? No me hables de esas cosas tan mal. Y los dos continuaron jugando toda la noche. Al llegar la noche, el señor Jacob, padre de los dos niños, llega del trabajo, estaba cansado y muy malhumorado, pues no había conseguido cerrar un negocio importante. Al entrar, Jacob mira a su hijo y Julio le dice: hola papi, yo te amo mucho y nunca quiero separarme de ti. Usa tu corazón, y para amar al prójimo, usa tu alma.
lo mejor que la vida me dio, en la participación de los niños de cuarto año de básica. Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción, quiero parar el tiempo con tu dedo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio. They are living people who are at war.
y produce más slowdown. We have to say funny if you're like this. In our trip, our friends are going to make fun of us. We told everyone in the school. But you have to understand. It's not my fault. No, we don't understand. You promised us. Now you have to do so. Don't worry, darling. Today, when the owners are there. Later, I think we did wrong. I feel guilty. We show our goal to him. We need to apologize. He's your father, and he has always been us. So it is time to support him. Let's go. Dad, we are so sorry. We shouldn't behave with him. We love you, and we know that we have to be together. You want us to be united, and this is one of those times. Dad, forgive us. Don't worry, great. Maybe we can solve other time. You are right here. Let's go. Which is the I made the popcorn. How about the soda? We made the dinner, right? Okay. Van a darle un mensaje por el día. No debemos estar fijándonos en los días, ¿verdad? Porque todos los días son. Pero tenemos un mensaje a los padres, ¿ya? Muy buenas noches con todos. Primero agradecerles por la invitación a nosotros como padres. Creo que en estos momentos es en los que nosotros podemos regocijarnos entre nosotros y poder compartir con nuestros hijos un tiempo de calidad realmente. Y para los padres, pues que todos los días son el Día de los Padres, todos los días ellos se esfuerzan dentro de los hogares para estar siempre pendientes de sus familias. Pero en el día domingo, el día de mañana, va a ser un día muy especial para ellos porque se los enaltece para poder darles gracias por estar pendientes de todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, aplausos. Ahora los papitos van a destacar qué les pareció la actividad de hoy. Muy buenas noches. Primeramente quiero darle gracias a Dios, a toda la mesa directiva, a todos los padres de familia que han hecho un esfuerzo en estar aquí, dejando ocupaciones particulares, personales, y sobre todo la gran importancia que le han dado en este día a un valor muy fundamental como la familia, que es la célula fundamental de toda sociedad. Mi agradecimiento a todos los organizadores, porque realmente fortalecer la familia en muchas ocasiones no es muy fácil. A veces los problemas personales, familiares, internos, hacen de que uno jale por un lado y por el otro lado. Pero estos eventos realmente fortalecen la unión en comunidad, en familia y más que todo darle un ejemplo a nuestros hijos, que el valor fundamental de toda sociedad es la familia. Hoy, mañana y siempre. Sigamos juntos por un nuevo Ecuador y que la familia sea ese emblema. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones. Ahora, don Miteri. Gracias por recordarme la responsabilidad que tengo delante de Dios, delante de la sociedad, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, que debo velar por ellos y por todo lo que está en mis manos en cuanto a mi familia. Eso es lo que más me gustó, que me recordara esa responsabilidad. Muy bien, esa es la intención de cada día ir uniendo a la familia Salazarina y por qué no decirla al mundo entero. Muy buenas noches con todos. Bueno, este día ha sido muy especial, ¿no? Ya que compartimos con nuestros hijos, vemos las actividades que ellos realizan y el progreso que tienen día a día en la escuela. Y bueno, me llena de mucha satisfacción ver cómo interactúan con sus compañeros y con los profesores. Bueno, contento y agradecer a todos por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ahora con usted. Muy buenas noches. Bueno, segundo año que
toca estar aquí con Inmigración. Y dice que cuando uno se siente como un niño, es porque está al lado de niños. A mí hoy día me tocó caracterizar un payaso. Gracias a mi hijo, que papá, quiero que sea mi payasito, quiero que sea mi payasito. Y eso es lo que a uno lo llena de alegría, ver a los niños felices y a la familia también. Espero que sigan así todos los años y que vengan mejores tiempos. Gracias. Amén, así va a ser, mejores tiempos para todos. Ya lo dijo nuestra rectora, cielos abiertos para todos. A ver, usted tiene que le corresponde darle un mensaje a su rey del hogar y a todos los reyes del hogar. Ella dice en su mensaje, amor para la familia. Muy bien, ¿usted también va a participar? Ah, muy bien, aquí hay otro papito que va a participar. A ver si me dan. ¿Ya? I have Mr. Wilber Aguirre, who's the coordinator from Oxford and Jose Salazar. Wilber, what's your opinion about this program and as Oxford that we were invited here and then we form a sketch and we play and it was everything was really, really, really amazing. What do you think about it? Well, what can I say? It was an excellent program. I mean, you can see how the Sarasarina family is very united, and not only in classes, but also in extracurricular activities. And they told us last week to do a sketch so they could see how much we have improved, or how much the students have improved in their learning. And we did it, and they did a good job. I'm very satisfied with their performance. So I truly believe that, you know, we're doing a good job and we're going to continue doing it. As you could, like I said before, this process is going better and better. It's improving, and every day we see new results. We see students how they're learning, how they're having a better pronunciation, a better understanding of the language, the grammar. So by the end of the year, we will have, we could say that we will improve maybe a 50% of the learning. The students, they with a good pronunciation, very fluent, and that confident, I mean, it was astonishing, it was amazing. In the previous interview that I had with the principal of the high school, she said that we got a lot of projects and we have a lot of presentations as well. So this is just an opening, and this is just something that to show them that Oxford's here for huge things. Yeah, I could say that all the projects and all the activities that are coming, we're ready, the students are ready, and they're eager to participate and to show what they have learned. So, and that's and that part of the thing, you know, we are ready. All the students, not only with mine, all the students that I work with offer, are prepared to let the students a good motivation so they could do and perform whatever they need to do in order to see parents, so they could see that we're doing a good job and that they're learning as they should, thanks to offer. Thank you very much, my man. Just enjoy the day and happy Father's Day. Same to you, my man.